castillo proviene de la fuente que emanaba el agua de uso real, la cual fue descubierta en el siglo XVII por el emperador Matías durante una cacería. La antigua fuente con el distintivo del sello grabado recuerda al emperador. Lo que antes era una gran zona de caza del emperador se erige hoy como uno de los conjuntos palaciegos barrocos más hermosos de Europa. Schönbrunn surgió durante el momento álgido de la monarquía Habsburgo, después de vencer triunfalmente al Imperio Otomán. El emperador Leopoldo encargó la construcción del palacio para su hijo José I, quien soñaba con una residencia imperial que sumiera incluso al mismísimo Palacio de Versalles en la sombra. El genial arquitecto Johann Bernhard Fischer von Erlach fue el encargado de plasmar este sueño en papel, aunque nadie creía del todo posible su realización al completo. A principios del siglo XVIII y después del segundo esbozo del proyecto, se erigió este palacete. Pero pasados 40 años, Schönbrunn fue remodelado por decisión de la emperatriz María Teresa para convertirlo en el magnífico edificio que conocemos en la actualidad. También durante el reinado de María Teresa, el jardín fue remodelado y ampliado. La famosa glorieta significó su gran coronación. También durante la época de María Teresa, los jardines estaban abiertos al público tal y como muestra esta pintura de Canaletto. Una servidumbre de criados de cerca de 1000 personas se encargaba de los cuidados del jardín y de las 1200 habitaciones que albergaba la residencia estival de los emperadores. La galería que lleva a la sala de baile del castillo es un auténtico paraíso. Desde hace más de 200 años es el escenario de suntuosas fiestas. Mide 40 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto. Y situado en el arqueado techo se extiende el fresco que glorifica el poder austríaco. Tres ostentosos arcos unen la gran galería con la llamada pequeña galería. Desde aquí se abren las puertas de la terraza hacia el jardín que nos lleva a un lugar de ensueño. El encanto de Schönbrunn yace en la fascinante interrelación entre intimidad y esplendor imperial. Pinturas esmaltadas chinas y espléndidas piezas de porcelana adornan el circular gabinete chino. Durante la época de María Teresa era utilizado como sala de conferencias y fue estratégicamente situado sobre una escalera secreta. Supuestamente, desde el suelo se elevaba una mesa cubierta que permitía mantener conferencias sin ser escuchados por la servidumbre. Aparte de estas conferencias, María Teresa fomentaba la representación de obras en este lugar para así ganar grandes sumas en vez de perderlas. Y aunque fuera esta una manera de economizar, al emperador Francisco Esteban no le agradaba de ninguna de las maneras. Mientras el emperador potenciaba sus intereses científico-naturales, María Teresa coleccionaba pinturas indopersas que, tal y como ella dijo una vez, encontraba más valiosas que todos los diamantes del mundo. 260 pergaminos en miniatura adornan la llamada habitación millonaria. En sus aposentos privados, María Teresa intentaba sentirse tan familiar y plácidamente como era posible.
El castillo respiraba el espíritu de la gran emperatriz, quien se ocupaba personalmente por igual de asuntos de Estado como de su propia y numerosa familia. En su castillo de verano, la emperatriz quería que sus hijos estuvieran con ella y tenía 16 descendientes. Cada hijo tenía su propia pequeña corte, por lo que uno puede imaginarse cuánta gente debía movilizarse cuando la familia imperial se trasladaba para Semana Santa del castillo de Hofburg a Schönbrunn. Por lo común se quedaban hasta finales de otoño. Cada miembro de la familia tenía 5 habitaciones a su disposición y estaba previsto que cada matrimonio utilizara 10. En esta habitación nacieron la mayoría de los hijos de María Teresa. Sirvió de dormitorio de la pareja en su primer año de matrimonio y más tarde volvería a ser significante para la historia. Cuando después de su segunda conquista de Viena, Napoleón residió durante un tiempo en Schönbrunn, se alojó también en esta habitación. En Schönbrunn, en 1809, el emperador de Francia selló la paz, significando la consecuente humillación de Austria a través del matrimonio con la hermosa hija del emperador, Francisco I, la archiduquesa María Luisa. Su hijo en común, el duque del Parlamento, quien tenía el título de rey de Roma, murió a los 24 años debido a una tuberculosis. Su retrato de niño y los restos de su querido pájaro evocan su memoria. La habitación más alegre de la casa se encuentra en la planta baja. Johann Wenzel Bergel pintó en sus inmensas paredes 11 recámaras con fantásticos y enigmáticos paisajes. Eran los cuartos de los niños de palacio. Arte y naturaleza se unían en los planes arquitectónicos de Schönbrunn. Nada podía dejarse al azar. Cada detalle de la zona de los jardines está organizado y posicionado para exaltar la belleza, en una fusión de estilos barroco y clásico. La unión geométrica de castillo y jardín, la impregnación de arquitectura y naturaleza, sigue un propósito filosófico. Las influencias barrocas deben poder reinar sobre la naturaleza. María Teresa adoraba tomar el desayuno rodeada de animales felinos. Las históricas jaulas del jardín zoológico más antiguo aún se conservan, y sin duda alguna, los visitantes también las pueden visitar. La época barroca, que tiene al mundo como su escenario, adoraba la propia escenificación, y el Palacio Vienés era su especial predilección. Bajo el imperio Habsburgo surgieron una serie de dotados compositores, y en el teatro de Schönbrunn, princesas imperiales aspiraban a disfrutar y festejar con los mejores artistas de su tiempo. La casa imperial tenía una especial predilección por las plantas exóticas. La Casa de las Palmeras, una atrevida construcción de acero, es en la actualidad la mayor de su estilo en el continente. Proviene de la época del emperador Francisco José, el único emperador quien no solo nació en Schönbrunn, sino que también murió aquí. Este sobrio lecho al estilo militar significa el lema de una sencillez que reinó durante la vida del emperador, aunque por ello fuera legendario en el país. Aunque hoy faltan las imágenes de la familia que antiguamente habían adornado las paredes de esta habitación, esta estancia siempre fue, en comparación con todas las otras de palacio, un vestigio de su sobriedad. El emperador tenía poca consideración por el avance de la cultura moderna.
Justo antes del cambio de siglo, se instaló el primer váter en el castillo. Electricidad, agua corriente o un baño para la emperatriz eran conceptos que Francisco José encontraba extravagancias modernas. Quizá por esa razón, la emperatriz Elizabeth pasó muy pocas épocas en Schönbrunn, mientras que el emperador vivió durante sus últimos años de vida y la mayoría de su mandato en este castillo. El emperador siempre llegaba a Hofburg a la misma hora del día. Los vieneses decían que podían adivinar la hora exacta. Aún hoy vive gente que puede recordar la pequeña y elegante berlina, el vehículo del emperador, que en la actualidad aún se conserva en Schönbrunn. Junto con muchos otros magníficos e históricos carruajes pertenecientes a la casa de los emperadores. Los carruajes del emperador y la reina. Estos coches se deslizan a través de la agitada historia del Imperio Habsburgo, que encontró su final aquí, en Schönbrunn, donde su gran emperador trabajó hasta su último día en este despacho con disciplina de acero. Despiérteme mañana temprano a las 4. Aún no estoy preparado, fue su última instrucción para su sirviente. Dos años después de la muerte de Francisco José, acabó el mandato de los Habsburgo y con ello la importancia de Schönbrunn como el centro de las operaciones políticas. Pero como prueba, ha perdurado un castillo lleno de alegría y elegancia y el compromiso de preservar Schönbrunn como magnífico patrimonio de la historia de Austria. Thank you.